Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido. En primer lugar, quería decirle, aparte de saludar a los diputados, a todas las personas que han tenido el placer de acompañarnos, que les ha resultado grato acompañarnos. Para mí, Àngels Oller es un referente y yo nunca en la vida osaría rectificarla, pero con todo el dolor de mi corazón le tengo que rectificar porque su madre no es de un partido político. Porque su madre estamos por la transversalidad, precisamente en la última. En la última asamblea que hemos hecho, hemos ratificado este espíritu y, bueno, lo aprovechamos porque realmente nuestra aspiración y nuestro ideal es realmente esta transversalidad y donde caben todas las ideologías. Ya lo sé que muchas veces por la prensa se nos ha considerado que éramos de alguna forma apéndice de algún partido, pero evidentemente esto solamente es consecuencia de que dos personas concretamente han ido por las listas de izquierda, pero también teníamos a Antonio Baños, que había ido por la CUP, y también el que se presentó por Convergencia por las últimas elecciones como cabeza de lista para el Senado, Miguel Ángel Escobar, esto es Convergencia. O sea, a veces estas cosas, pues bueno, si solamente llegan a nuestras manos determinadas informaciones, pues nos hacemos unas ideas. Pero si hubiera alguna duda, en esta última asamblea, como les digo, hemos de alguna forma, dicho de una forma totalmente clara, que somos transversales. Si fuera cualquier otra cosa, no hubiese rectificado, entonces, pero creo que esto era importante. Gracias. Yo creo que, precisamente, estoy doblemente gratificado porque me tocará hacer telonero del presidente, del nuevo presidente de Súmate, y también ha sido un placer que Àngels me haya precedido en el uso de la palabra. Porque quería decir que yo desde siempre he sido un admirador del Pacte Nacional por la Dignidad y el Empleo, y siempre que he podido, lo he dicho en tertulias o en artículos, porque creía que era unas que teníamos que guardarnos. Yo soy partidario de siempre guardarnos unas, y tengo la percepción de que este as al final formará parte de la escalera de color que nos llevará a la República Catalana. Es una percepción que tengo porque realmente tenemos que convencer a un electorado de base democrática, pero que se puede considerar soberanistas, unos sí, otros no, pero que la transversalidad del pacto creo que será un elemento pues muy importante para esta confluencia y para conseguir este objetivo. Yo quisiera dar las gracias. Mara es la que representa Súmate de todo el pacto y me habla mucho de todos vosotros, de Jordi Simó, de Jordi Bonet, de Ana La Fuerza, me habla de la Estera Emmerich, de mi amigo Felipe, de Gregorio. En estos momentos, perdón los que no me lleguen ahora a la memoria, pero les doy las gracias por su compromiso, por este compromiso que les honra y que a nosotros nos conforta. A partir del pacto, creo que a continuación casi viene un poco obligado a hablar de uno de los temas que están sobre la mesa, que es el famoso CUI y la DUI, que le estamos dando vueltas en estos momentos. Súmate no se ha definido todavía en este sentido,
lo haremos en breve, pero yo sí que lo puedo definir porque de alguna forma me di la pata y me anticipé a todo esto. Yo le he pedido perdón al presidente, pero yo sin saber antes de que estuviera encima de la mesa este debate, cuando pasamos a ver los malos momentos en que la CUP hacía sus asambleas y empataban y todo esto, y teníamos dificultades pues en llegar a un acuerdo, y la amenaza de volver a repetir las elecciones era una amenaza real, pues coincidí con algunas personas, con Ana Arqué, no sé si la conocen, el Senda Paluzzi, y empezamos a hacer un poco de campaña de que con un referéndum unilateral podía ser una alternativa en un momento antes de repetir otras nuevas elecciones. Recibimos por todos lados, porque los gurús de la oficialidad realmente no estaban de acuerdo con esto, pero ahora las circunstancias pues han puesto sobre el tapete este debate, y bueno, ahora personalmente me congratula que personas intelectuales como Jordi Graupera o como el mismo políticos de la altura de Antoni Castellà, que justamente es un gran amigo de Súmate y ha estado siempre apoyándonos, pues que estén por esta labor. A mí me reconforta especialmente, el otro día unas declaraciones hizo Neus Munté y Antonio Comín por parte del gobierno, que dijeron que no estaba cerrado el paquete este y que podía ser considerado, además con la votación de la asamblea favorable a este referéndum vinculante, pues creo que añade un valor a esta propuesta, ¿no? Supongo que esto quizá no coincida con el diagnóstico con algunos de ustedes, pero es mi visión honestamente la tengo que defender. Yo creo que una DUI sin un referéndum previo podría ser un poco un brindis al sol, ¿no? Porque realmente yo tengo una deformación profesional, que es que me he pasado algunos años de mi vida en Europa, en un grupo que se llamaba Europartners, que evidentemente eran de estudios económicos, pero tenía una implicación política, porque las implicaciones, porque en economía pues siempre hay que tener en cuenta cuáles pueden ser las alternativas políticas. Y entonces, presentarse en Europa con una base, con un argumento democrático, con un documento democrático que solamente sean unas elecciones que se ganaron, la base de unas elecciones que se ganaron pues por escaños, pero no se ganaron por votos, y que el Estado español no las considera plebiscitarias, sino que las considera autonómicas, pues no es un factor consistente para que, en mi modesta opinión, que Europa lo pudiera aceptar. Tampoco considero suficiente que hoy la ratificación constitucional, un referéndum de referéndum constitucional, tampoco creo que tenga la suficiente fuerza para que en Europa lo sean considerados, porque realmente estamos condenados a que Europa diga su última palabra. Y igual que hemos sucedido con Kosovo, pues seguramente al final sean ellos que determinarán tanto porcentaje de participación como el porcentaje de votos que tienen que salir adecuados. Esto es así, y bueno, tenemos conflictos evidentemente con el Estado español, no sé exactamente cómo se producirá la situación, pero esta es mi opinión y la digo. Voy a dejar este debate aquí porque bueno, es un debate que está sobre la mesa y me ha parecido
me ha parecido interesante combinar esto con el espíritu del Pacta, ¿no? El espíritu del Pacta que se completará seguramente con la labor que tenemos nosotros que hacer, que es precisamente dedicarnos a este grupo de personas que generalmente se llaman común y que realmente las últimas encuestas nos han dado que un 30% votarían sí ante un referéndum sin carga ideológica, ¿no? Esto es lo que hemos de hacer hasta ahora. En súmate, lo que hemos hecho es pasar una época generalista. Nos hemos dedicado fundamentalmente a un sector de la población que estaban muy alejados pues de la idea de la independencia. Estos sectores, pues nosotros hemos seguido hacia adelante, y los que entienden de demoscopia y todo nos dicen que hemos sido bastante importantes para hacer el cupo y para conseguir la adhesión de algunas de esas personas pues que tenían la procedencia a la cual representamos. Pero nosotros no estamos por los cantos de sirena, seguimos trabajando, seguimos picando piedra, porque creemos que el día que demos el salto y que nos convirtamos en un Estado, nos encuentre picando piedra. Como decía Picasso, es bueno que te venga la inspiración, pero también es mejor que esta inspiración te llegue cuando estás trabajando. Entonces, yo, sin más dilación, les presento con todo orgullo al nuevo presidente de Súmate, José María Clavero. Es una persona que tiene un perfil muy acorde con la nueva proyección de Súmate. Es una persona que tiene sus inicios en el PSUV, al igual que nuestra añorada la Muriel Casal. No me salía ahora el nombre de Muriel, perdón. La señora Muriel Casal ha tenido una vida pues dedicada a las luchas sociales. Ha sido una persona que ha estado muy vinculada al mundo sindical, ha pasado casi toda su vida como funcionario en la Universidad Autónoma de Barcelona, y es un aragonés que cuando se propone una cosa la lleva hasta el final. Yo les pido humildemente un aplauso para él, y también les pido no solamente un aplauso, sino su apoyo decidido, porque les aseguro que ser presidente de Súmate no es nada fácil. Muchas gracias.